매력적인 여자 커피 한 잔에 여유 아는 품격 있는 여자 맘이 오면 선호해 커피 시킨 거 전에 원샷 때려 선호해 맘이 오면 심장이 터져버려 선호해 그런 선호해 아름다워 Listo, señoras y señores, para el inicio de la primera mitad de este partido. ¡Que reina el fútbol! Y que cada quien coree el nombre de su equipo. Tocando el conjunto de Leonas desde atrás, saliendo con la pelota hacia el frente. Estamos en la jornada número 3 de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Sport Full Torneos nos trae estos encuentros de fútbol femenil de alta calidad. Y está tocando el conjunto de Franca por el centro. Tratando de hilvanar la jugada desde el fondo. Pelota retrasada, cuidado, ahí se trata de avivar la jugadora de Leonas, pero bien recuesta la portera sobre la pelota y sale rápidamente por el sector derecho, avanzando así. El toque hacia adelante. Otra vez la vuelve a ganar el conjunto de Leonas con Jenny, que se apoya en la parte de atrás, en la parte baja con su arquera, buscando una compañera libre. Lo hace nuevamente por derecha, lleva Leonas, taconazo sensacional, no encuentra a nadie por ese sector. La vuelve a tener el conjunto de Frankar, que sale así por derecha y cuidado, por poco ahí ganaba de cuenta, de nueva cuenta la pelota del conjunto de Leonas, saliendo Frankar por derecha, buscando a su compañera libre, toque por el centro en la parte baja, saliendo ahora por el sector izquierdo, pelotazo largo, largo hacia el frente, cruzando el medio terreno. El balón que queda ahora en el medio campo, la vuelve a ganar Leonas de espaldas al arco. El toque en corto, de nuevo la recuperación por parte de Franker. Allá va avanzando lentamente. Otra vez Leona con la posesión de la pelota. El toque en los linderos del área, el toque hacia atrás. Le va a pegar Jenny, que se prepara con la derecha. Hace una finta y toca por izquierda. Así viene la jugada, el disparo arriba del arco. La primera llegada por parte del conjunto de Leonas. En esta primera mitad estamos desde el Estadio Soccer 7 de Ciudad Deportiva, gozando de este gran encuentro de fútbol femenil, de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Toque hacia adelante de nueva cuenta por parte de Frenker. El balón que sale es lateral para Leonas. Ahí está la devolución del esférico nuevamente, buscando a alguien libre. Se apoya atrás nuevamente. Zapatazo que rompe allá la portera. Otra vez Franker tratando de ir a buscar una llegada. El balón que se pierde, ya lo tiene nuevamente Leonas con la portera. Sale así con las manos, lo hace largo. Allá buscando a su compañera.
Rebota el balón sobre la defensa. Será saque de banda a favor del conjunto de Leonas. Y la pone así en circulación con Jenny. Manejando bien el balón, Jenny se quita la marca, avanza. Jenny sigue, Jenny. De crack la está haciendo. Rebota ahí entre dos jugadoras. Saque de banda nuevamente para el conjunto de Leonas FC. Jenny se quiere quitar la marca, lo hace bien, pase a segundo palo. El balón se va del terreno de juego, será lateral para el conjunto de Frankar FC. La deja así para que su compañera la ponga en circulación. En corto lo hace. Ahí está tratando de recibir nuevamente la pelota. Hacia el frente. Atrás la cobertura por parte de la defensa. Ya la tiene la portera de Leonas que rompe. En lo alto pone el balón. Viene el corte defensivo. La busca Jenny. Otra vez se vuelve a hacer de la pelota el conjunto de Frankel. Pero se aviva ahí Jenny. Jenny dentro del área. El disparo. Por poco y caía el primer gol de este partido. Lo hizo bien ahí. Jugada a favor de Leonas. Viene el centro. Otra vez la capitana de Frankar se hace de la pelota, pero vuelve a robar Leonas. Dentro del área trataba de meterse. El balón que sale por un costado. Es de banda a favor de Frankar. Que la pone así en circulación. 0-0 estamos en esta primera mitad de la Superliga Femenil de Fútbol 7 Sport Fútbol. Sports Full les trae este enorme, tremendo partido de fútbol femenil. Desde atrás, la zurda manejando así el balón y matiendo el pase filtrado. Otra vez Jenny con la calidad técnica que tiene esta jugadora número 10. Aguantando, ahí está sancionando el árbitro una falta a favor de Leonas. Peligro desde esa distancia. Ya veremos qué intenta el conjunto de Leonas FC. Sabemos de la capacidad que tiene Jenny desde ese lugar. Le pega bien a la pelota. Veremos si lo hace directo. Se viene una jugada prefabricada. Viene Jenny, el disparo raso. Aguanta bien atrás la defensa. Otra vez el balón abandonando la cancha. Saque lateral a favor del conjunto de Leonas. La toma así por izquierda. Retrasando el balón. Frankar. Hacia el frente el balonazo. Saque de banda a favor del conjunto de Frankar. La pone hacia atrás. Con la 20. Pelota retrasada hasta la defensiva. Rompimiento largo atrás. Aparece en la cabeza de la defensora, el disparo le pegó así como venía. El balón que se va afuera del terreno de juego. Tiro de esquina, punta derecha a favor de Frankar. Se acerca la capitana, veremos qué se viene en esta jugada. Le dice la capitana, déjame ponerle en marcha el disparo. Ahí la intentaba prender así, de primera intención. El balón que se vuelve a escapar. Será de meta a favor del equipo de Leonas, que la pone larga. De espaldas al barco, se pone de frente. Esta jugadora que también tiene talento. Prefiere tocar por la zona de la izquierda, donde aparece su compañera, Jenny. Jenny haciendo una serie de fintas. Viene el disparo que sale por el otro lado. La vuelve a recuperar Franca y se mantiene el partido 0-0 en la primera mitad de este encuentro. Así lo estamos viviendo, señoras y señores. Gran partido el que hemos visto hasta el momento. Partido que todavía no cae el gol, pero han estado insistiendo con jugadas de clase los dos equipos. Ahí está el balón de nueva cuenta que sale de la cancha. Jenny ha sido la jugadora con más acercamiento sobre el arco del conjunto de Frankar. Pelota abierta por derecha, ya viene de nueva cuenta Leonas. El balón que se le escurre, se le escapa ahí la Totolas. Es saque de banda a favor de Frankar y la pone rápidamente en circulación. Así lo hace, no alto. El balón, el out prolonga hacia el frente. No aparece nadie. Ya va Jenny de Leonas a buscar el balón por sector de la izquierda, tratando de desbordar por toda la banda, pero la logra detener ahí la ofensora del cuadro de Frankar. Saque lateral que pone largo hacia el frente. El balón que vuelve a salir del terreno de juego. Es balón para el conjunto de Leonas, que la pone así en cortito. Metiendo pelota filtrada hacia el frente. La buscaba así el conjunto
de Leonas. Este banda a favor de Frenkar nuevamente. Allá la gana la número 7. Le va a pegar el disparo. Primer palo. Bien. Ahí estaba colocada la portera del conjunto de Frenkar. Lo hace bien. Es de esquina. Señala el árbitro. Allá va Leonas nuevamente. A ponerla en circulación por ese sector derecho. Atento todo mundo, viene el centro pasado, el balón que queda ahí, le va a pegar, disparo, gol. El primero del partido, señoras y señores. Gol de Leonas. Así la prende de pierna izquierda sin pensarlo dos veces para poner en ventaja el conjunto de Leonas. 1-0 y estamos desde el Estadio Soccer 7, jornada número 3 de la Superliga Femenil de Fútbol 7, Sport Full Torneos. Y está listo el conjunto para ponerlo en marcha. Lo hace al frente. Otra vez la vuelve a ganar Frenkar. El balón que sale de la cancha. Saque lateral para Frenkar. Ya trataba de hilvanar la jugada. Leonas que gana la pelota ahí girando de manera estupenda. De banda para Leonas. Poniendo el balón en circulación. Ahí. Devolución del esférico. Otra vez, la pelota pertenece a Frenkar. Y está cayendo la jugadora de Frenkar. El árbitro sanciona la infracción y pone la pelota en marcha. Entre dos jugadoras sale por la banda derecha. Buena la jugada, pero viene recuperación por parte de la defensiva. Entre dos trataba de salir. El balón hacia el frente por parte de Leonas FC. Toque abierto por izquierda, ya va avanzando a toda velocidad, se pone las sandalias voladoras, la logra frenar ahí la defensora de Frenkar. Este manda a favor de Leonas por el sector de la izquierda y la pone así en marcha. Rápidamente le va a pegar Jenny, haciendo la finta, viene el disparo de Jenny, abajo. ¡Gol de Leonas! Un gol más, ya estamos 2-0 en la primera parte de este partido. Aparece Jenny ahí, la número 10, para colocar el segundo tanto. Y así mantener el tanteador 2-0 en la primera mitad desde el Soccer 7. Frenkar saliendo por derecha, sí, tocando la pelota. Hilvanando la jugada. Alzando la vista y tocando hacia atrás, apoyándose ahí con su compañera. La presión por parte de Jenny. Balón que llega hasta la portera. Atención ahí en esa jugada. La vuelve a tener el conjunto de Leona. Se aviva Jenny. Inquirando la marca. Ahí está el toque retrasado. Le va a pegar. Aparece bien en el fondo la defensiva. Toque hacia el frente. Allá va Frenkar. Con la pelota en círculo central. La vuelve a tener. Falta, ya señala el árbitro. Y la pone rápidamente en circulación. Sabe que tienen apuro. Se quieren acercar en el marcador. Cambio de juego. Dándole vida hacia el balón por el sector derecho. El balón que se le escurre ya. De nueva cuenta la tiene Leonas. Para ponerla en circulación hacia atrás. Lo hace así. Con tranquilidad. Alzando las manos para buscar a alguien libre. Para que le alcen la mano también. Pelota abierta por izquierda. Ahí el árbitro antes había sancionado una infracción. Es pelota para Leonas, que la toca hacia atrás con la portera. Punterazo largo. El balón que la baja bien con el pecho, la gana Jenny, arrastrando el esférico. Jenny, sensacional la manera que jugaba ahí la pelota al estilo Zidane. Así lo hace esta jugadora número 10. Tocando en corto, devolvía la pelota, pero sale abierto el balón. Saque de banda a favor de Leones, Jenny. Otra vez la pelota que se va. La tiene la escuadra de Leonas. Conjunto que hasta el momento ha logrado mantenerse como un equipo poderoso. Viene el disparo, golazo. Y ahí está el tercer palo. Y hay una tarjeta. Y es de color rojo. Es tarjeta roja ahí por parte del árbitro. Y ahora es una amonestación. Así que viene la jugada ahí por parte de Leonas. Se mantiene el marcador. 2-0, seguimos. Viene Jenny.
Jedi le va a pegar el disparo que se estrella allí en el muro defensivo. Recuperación por parte de Frenkar. Allá va avanzando por derecha, encarando la marca. Pelota hacia el frente, Frenkar en los linderos del área, bien. Vuelve a recuperar Leonas, abriendo el balón por el sector derecho, el disparo arriba del arco. Y Frenkar, que ya comienza a tratar de responder en esta primera mitad del partido, que así lo vivimos. Trazo largo, largo, viene el corte con la cabeza. Nuevamente. Saque lateral a favor de Leonas, tratando de devolver la pelota. Ahí viene la intervención por parte de la defensiva de Frenkar, que abre por derecha, ya está tratando de hilvanar la jugada. Saliendo ahí, con toque preciso, prolongación del esférico hacia el frente. Frenkar acomodando su equipo en el terreno de juego. Ahí está cayendo la jugadora. El árbitro está sancionando una falta a favor del conjunto de Carlitos García. La jugadora que sigue ahí tendida sobre la cancha. Y así está esta tercera jornada de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Sport Full Torneos. Siempre en los mejores eventos deportivos. Ya se incorpora la jugadora del conjunto de Frenkar para continuar en este gran encuentro que estamos viviendo desde el Soccer 7. ¡El disparo! Le va a pegar así como viene. Sensacional la manera de pegarle a la pelota la jugadora de Frenkar. Ahí está recibiendo de espalda. Sigue atacando Frenkar con la pelota. En la línea final. Ahí está enganchando bien. Viene centro, pero atrás el corte defensivo. Frenkar ha apretado en estos últimos minutos. Y viene otra vez hacia el frente del balón. La gana sin problema ya la portera del conjunto de Leonas. Y decirlo, esta Superliga Femenil de Fútbol 7, cada vez con jugadoras de mayor nivel. Las mejores están aquí y llegan cada año de diferentes lugares. Ahí está el disparo a puerta. La tiene ya el conjunto de Frenkar. Como lo decíamos, la Superliga Femenil de Fútbol 7 poco a poco comienza a crecer cada vez más, a tener más elementos de una calidad inmensurable. De verdad que están las mejores jugadoras. El nivel de juego es el mejor. Y equipos que han sido campeonas en otras ligas vienen aquí y se enteran de que sí, efectivamente, lo complicado que es jugar en esta liga, en la mejor liga de toda la Ciudad de México y de muchas partes, y quizás de toda la República Mexicana estemos hablando. Ahí está ya el conjunto de Leonas. Un equipo compacto, un equipo que se conoce bien. Allá va avanzando por derecha. Viene el disparo al arco. El balón que logra detener sin problema alguno y sale por derecha. Ya va a franquear con la pelota dominada, saliendo por el sector derecho, buscando a alguien libre. Viene el cambio de juego ahora por izquierda. Viene la intervención por parte del conjunto de Leonas. La gana en círculo central. Ahí está avanzando en tres cuartos de cancha. Antes el árbitro había sancionado y una falta. Pelota para Leonas. Se acerca Jenny para mover el esférico. Ahí está Jenny. Que le pega directo, pero pega en la barrera también. Se va de esquina, punta derecha. A favor de Leonas, allá va Jenny. Jugadora número 10, de unas características excepcionales. Y de esas también hay más, que han demostrado el gran nivel que tienen. La gana Frenkar, otra vez el balón que sale. La pone así en corto, devolución. Nuevamente por izquierdas, saliendo Frenkar. Se quieren acercar antes de que termine la primera mitad de este partido. Ahí está, manejando bien el balón por derecha, hilvanando la jugada. Otra vez la pelota que vuelve a salir. Y así se está viviendo este partido. La recuperación por parte de Frenkar. No sale de esa zona, tocando en cortito. Ahí está, hilvanando la jugada. Se quitó la marca de una, pero prefiere ir atrás, más atrás todavía con la portera.
que Leonas está bien plantada en la parte de atrás. Este equipo que juega bien a la pelota, pero Frenker también lo hace de manera estupenda. Y filtraba el balón, pero estaba atenta la portera de Leonas y rompe así. Allá va Frenker nuevamente a mover el esférico por el sector de la izquierda. Se ha trabado el partido en estos últimos minutos. La vuelve a tener Leonas. Otra vez la pelota saliendo de la cancha. Y la pone ahora por el centro. Devolución del esférico por izquierda. Atrás. Frenker. Ahí intentaba quitarse la marca con una jugada de tacón. Ya marcó el árbitro. Una falta ahí a favor del conjunto de Frenker. Así lo hace bien. Se prepara la número 14 para poner la pelota en marcha en este tiro libre. Tomando su tiempo, viene centro, disparo. Ahí parece que le alcanzó a manotear la portera del conjunto de Leonas. Tiro de esquina por el sector derecho a favor de Frenker, que sigue acechando sobre el arco. Viene centro, el balón que queda ahí le va a pegar arriba de la portería. Es balón para el conjunto de Leonas. La pone así en circulación con las manos. Largo lo hace. Allá la gana Jim. Enganchando bien. Falta. Ahí está marcando el árbitro. Falta. Que sanciona el colegiado. Parecía que se escapaba la jugadora de Leonas, pero el árbitro ya había sancionado ahí la falta. Pena máxima a favor del conjunto de Leonas. Jenny se prepara ahí. Estamos a punto de finalizar el primer tiempo. Disparo, gol. Gol de Leonas. Gol de Jenny. Poniendo el tercer tanto del partido. Así lo estamos viviendo, señoras y señores. Desde el Soccer 7. Partido de la jornada 3. A punto está de terminar el primer tiempo para irnos a un descanso de lo que es la Superliga Femenil de Fútbol 7 Sport Full Torneos. Siempre llevándole los mejores encuentros y los mejores eventos deportivos. El balón que vuelve a salir del terreno de juego. Allá la van a poner en marcha. Se termina la primera parte. Vamos a ir a una pausa y volvemos para... Todo listo para la segunda parte de este partido. El conjunto de Leonas con la ventaja hasta el momento 3-0. Ahí está el silbatazo inicial de la segunda mitad. Que reina el fútbol y que cada quien gore el nombre de su equipo. Leonas atacando. Allá van por derecha. Ilvanando la jugada. Frenando y de nueva cuenta en que la marca. El balón que sale en este inicio de este encuentro, señoras y señores. A vivir lo que es el fútbol femenil. Sport Full Torneos. El balón que rebota ahí. De nueva cuenta. La pelota vuelve a salir de la cancha. Saque lateral a favor de Leonas. Y la pone así. En circulación. De espaldas al arco. El balón que llega retrasado. Leonas tocando desde atrás. Un equipo que es una de las claves importantes. El toque de pelota. Salir con el balón dominado. Ahí está, al frente, prolongando el esférico. Le va a pegar, hace una finta, engancha hacia adentro. Ahora abre por derecha. Va a venir el centro, el disparo al arco. Bien la portera en la parte de atrás. Y sale Frenker reventando el balón hacia el frente, la vuelve a ganar Leonas. Saliendo por izquierda, Frenker. De espaldas al arco, ya se pone de frente. Y inquiera, y toca ahí, metiendo el balón por izquierda. El balón que se le escurre. Es pelota para el conjunto de Leonas. Segunda parte, señoras y señores, de la Superliga Femenil de Fútbol 7. El balón hacia el frente, ya la trata de ganar. Bien atrás se hace del balón, sacando así con elegancia y parsimonia lo hace. El toque abierto ahora por izquierda. Se le escapa ya a Totola, será saque de banda a favor del conjunto. Del conjunto de Leonas. Que sale así con las manos, lo hace largo hacia el frente. Otra vez la recuperación por parte de Frenker. Saliendo con su arquera.
El hombre por derecha y con la cabeza se trata de acomodar, se pone de frente bien la intervención, el balón, en elevación, la baja bien ahí demostrando la técnica individual y se pone de frente, toca, le va a pegar, el disparo cruzado, se salva Leonas, tiro de esquina. Así comienza esta segunda parte con más emociones. El balón allí se tiende bien la portera. El centro de vista a buscar a alguien libre. Va a mandar el zapatazo largo, largo. Que cruza el medio terreno, la baja bien. Ahí está la número 9, otra jugadora de gran técnica individual. Viene el disparo atrás, otra vez la pepena bien con las manos la portera. Pero antes, ahí estaba el árbitro silbando una infracción a favor de Frencar. Veremos si le pega desde ahí. ¿Qué intenciones tiene esta jugadora? Atención. Viene el disparo atrás. La suelta de nueva cuenta. Frinker. El contrarremate. El balón que sale. Y sigue atacando Frinker. Este equipo que en la segunda parte ha venido con el chip diferente. Seguramente platicaron y saben que tienen que buscar acercarse en el marcador. Leonas ataca ahora con Jenny. Viene el disparo. Qué manera de sacar un reflazo ahí por parte de Jenny, haciéndolo de manera estupenda. Pero la marca fue sensacional también por parte del equipo de Franker, que toca por derecha. Avanzando. La recuperación por parte de Leonas. Otra vez Franker se hace del balón, abriendo. Viene el disparo. Paró atrás, la portera la tiene ya sin problema alguno. Y la tiene desde atrás. Lo hace con calma. Sabe que el marcador está a su favor y que la presión por parte de Frenker en esta segunda parte ha sido constante. Con Jenny Leonas. Allá va por el sector izquierdo, enganchando hacia adentro Jenny en la jugada. La portera que se lanza. Saque de banda a favor de Leonas. Y allá viene Jenny. Se le mueve hacia el frente a su compañera número 9. Devolución del esférico nuevamente para la 10. La recupera Frenker. Qué buen toque de pelota hacia el frente y alza la vista. Ahí está buscando alguien libre. Leonas que pelea en el círculo central. Abre ahora por derecha el disparo al arco. El balón que la tiene nuevamente Leonas. Así seguimos, señoras y señores. Sport Full Torneos. Pelota por derecha saliendo Leonas. Toque ahora por el centro. Y va dando la jugada en tres cuartos de cancha. Le va a pegar el balón que rebota. Y se va por la línea lateral. Es balón para Leonas FC. El toque en corto. Tratando de darse vuelta. Otra vez en el cambio de juego. Se hace del balón el conjunto de Frenkar. Con el balón retrasado. Otra vez el disparo arriba del arco. La intentó ahí, lo hizo bien. Sacó el derechazo, pero el balón se va en elevación. Lo tiene Leonas ahora en el fondo. A salir con su portera. Cruzando el medio terreno, el balón sale por un costado. Es pelota para la escuadra de Frenkar. Que sale con su portera. Una zurda la pone en circulación, la baja con el pecho. Allá viene Frenkar. El balón que se va demasiado arriba. Es pelota para Leonas. En esta segunda parte todavía, sin jugadas de peligro. Ha sido Frenkar la que ha tenido más posesión de la pelota. Ahí está de espaldas al arco. Se vuelve a apoyar en la parte de atrás. Abriendo por derecha. Así sale el conjunto de Frenkar. Prolongación del esférico hacia el frente. La vuelve a tener Franca allí en la lateral. Buscando a alguien libre. La toca por el centro. Encarándose. Buena pelota hacia el frente. Atención, allá va en la línea de banda el balón. Que llega hasta la portera. Y así sigue este encuentro. A favor del conjunto de Leonas hasta el momento. Ataca Franker otra vez, se vuelve a hacer de la pelota. El equipo de Leonas, el toque retrasado. Así sale el conjunto.
de Kiki Díez. Allá va avanzando en tres cuartos el disparo que queda ahí. Se vuelve a recuperar Franker, abriendo por el sector de la izquierda. De espaldas, se quiere poner de frente el toque así preciso, la triangulación por parte del conjunto de azul de Franker. La pelota que vuelve a quedar ahí, otra vez intentando buscar la forma, la manera de sacar partida a esta jugada. La recuperación en el medio terreno, la presión por parte de Jenny. El balón que sale con Franker nuevamente por derecha. La tiene así. En el centro. Atrás la recuperación por parte de la defensiva. Bien, Franker. Con la pelota. La presión por parte de la 3 de Leonas. Saque de banda a favor del Leonas FC con Jenny, que la puso así en circulación. Le va a pegar el disparo que rebota. Franker ataca ahora. Atención con el contragolpe. Allá va Franker. Franker se quitó de estupenda la jugada. Sigue avanzando. Franker. En el toque abierto viene centro. Es de esquina, señala el árbitro. Y cada vez más cerca de acortar distancias el conjunto de Carlos García. Viene la 14 para ponerla en marcha. El centro que queda ahí. Con la cabeza la vuelve a poner de nueva cuenta en el área. Va a venir la pelota por derecha. Bien la cobertura. Tiro de esquina nuevamente a favor del conjunto de Franker. El tiempo sigue corriendo en esta segunda mitad. Balón que se va de largo. Rompimiento por parte de la defensiva. Ahí está el árbitro sancionando. Parece penal a favor de Franker. Así lo sanciona el árbitro del partido. Oportunidad ahora para el conjunto. Que hasta el momento está cayendo en el marcador. Ahí está preparándose. Atención, señoras y señores. Tomando distancia, viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Franker! El partido se pone ya 3-1. Segunda mitad de este partido de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Sport Full Torneos llevándoles este encuentro. Viene el toque hacia atrás nuevamente el conjunto de Leonas. Jenny, que se pone las sandalias voladoras. Allá va Jenny con la pelota. Viene el corte defensivo. Falta ya, sanción el árbitro. Pelota para Leonas. Desde esa distancia acostumbra disparar Jenny. Veremos si se atreve o se viene una jugada diseñada. Y el árbitro allá, al parecer, está sacando una tarjeta. Parecía de color rojo. Ya nos estaremos percatando más adelante qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, ya se prepara Leonas para pegarle desde ahí. Es Jenny. Que le pega bien. Ya la hemos visto meter golazos desde esa distancia. Y está el árbitro. Parece ya dando algunas señales en la banca. Se prepara Jenny. Tiene 12 en el partido. Viene Jenny. El disparo bien atrás. De nueva cuenta le queda Jenny, que la baja así con el pecho. En que la marca entre tres jugadoras sale avante. Jenny, sensacional jugada. Sigue Jenny, viene el disparo. Pelota para Franker. Bonita la jugada que ganó Jenny. Saliendo Franker. Pelota retrasada. Elevando hacia el esférico por derecha. Otra vez. Rompimiento hacia el frente por parte de Franker. El balón que sale abierto por el sector derecho será lateral para el conjunto de azul. Ahí está el toque. Ahí intentaba quitarse la marcación, pero de nueva cuenta se vuelve a hacer de la pelota el conjunto de Leonas. Franker. Ha sido un partido realmente parejo. Y allá va Jenny. Jenny conduciendo el balón. Viene el disparo. Sensacional parada por parte de la portera de Franker. Esa pelota iba adentro, pero le logra manotear ahí de manera sensacional. Sensacional la manera de detener el balón. Estiro de esquina a favor de Leonas. Y allá va a mover el balón. Tiene centro pasado a segundo palo. Nadie logra conectar. La pelota la tiene nuevamente Franker.
En el toque se escapó la pelota. La va a mover Leonas. Si al frente. El balón que vuelve a tener Frenker. Ahí está cayendo al césped. Dice el árbitro, vámonos. Lateral ahora para el conjunto. Al parecer es de Frenker. Así lo está señalando. Se acercaba Jenny con el árbitro, con el colegiado. Y saca rápidamente, la pone en circulación por el sector de la izquierda. Pelota retrasada con Frenker. Pelota abierta de nueva cuenta. Prolongación. Bien atrás el corte defensivo. Saque de banda. Que la pone en marcha. En corto. De espalda. Se quiere dar vuelta la presión por parte de la defensiva. Entre dos jugadoras. Ahí está. Tratando de hilvanar la jugada. Moviendo así la pelota. Despeje largo hacia el frente. El balón que lo tiene ya Frenker. Toque así en corto. Le va a pegar. Pero atenta, ahí estaba la defensa. Es balón para Frenker. Que la mete así dentro del área. El balón que queda ahí. Le va a pegar el disparo que saca bien atrás la defensiva. Todavía Frenker levanta el balón. En el centro. Otra vez con la pelota. La portera que revienta así el esférico. Allá va Leonas con Jenny. Atacando ahora el conjunto de Leonas. De nuevo la recuperación por parte de Franca. Pelota por derecha. Si lo hilvana el conjunto de azul. La conduce bien. El balón que se estrella. Otra vez Franca apoyándose atrás. ¿Qué partido, señoras y señores, hemos vivido? Con dos equipos de calidad. Con dos equipos que seguramente estarán peleando por el título de liga, de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Lleva Leonas con la pelota. Viene el corte defensivo, la vuelve a recuperar el equipo de Frenker. Atacando y tratando de acercarse del marcador. Con la pelota de frente al arco le va a pegar, no. Prefiere acomodarse de nueva cuenta. El balón por derecha. Va a venir el centro bien atrás. Logra tapar la jugada la jugadora de Leonas. Estiro de esquina. Tiene centro. El balón que queda ahí. Ataca Jenny, que tiene velocidad. Se pone las sandalias voladoras. Allá va Jenny con la pelota, llegando a línea final. Jenny frena y encara. Jenny sigue. Se quitó la marca. El disparo que se estrella. Gol. Sucede una jugada que a nadie quiere que le suceda en un partido. Sin embargo, Jenny desbordó y vino con un disparo fuerte. Era difícil para la defensora del conjunto de Frenker poder acomodarse y sacar la pelota. El marcador ya se pone 4-1. La segunda parte de este encuentro. Viene Frenker. Abriendo su pelota. Devolución hacia atrás. Por izquierda. Prolongando hacia el frente. De espaldas. El balón que sale. Frenker con la pelota. Viene el centro. Ahí está. Con la cabeza. Tratando de acomodarse. Hilvanando la jugada, se aviva bien Jenny. Jenny. El toque por el centro. Ahí está. Queriéndose quitar la marcación, lo hace bien. Va a venir el centro. Pero la portera estaba lista y tiro de esquina. Punta derecha a favor de Leonas. Allá va a venir el centro. La prefiere tocar en corto, desbordando, viene retrasando con un taconazo, bien el corte defensivo ahora, respondió, no aparece nadie del conjunto de Frenker, rompimiento ahora de la portera que lo hace bien, el balón que llega hasta ahí a los linderos del área, la recuperación por parte de Frenker, hacia el frente, otra vez Leonas ahora es la que presiona sobre el arco del conjunto de Frenker, viene el centro, el balón que se va largo, largo, la tiene Frenker, desde atrás, ahí va a dar la jugada, entrega en corto. Así, avanzando por derecha. Le mete velocidad. Pelota filtrada en el área. Ahí queriendo disparar. A primer palo estaba ubicada la portera. Bien lo hace, tiro de esquina. Punta derecha a favor de Frenker. Esta es la jornada 3 de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Saliendo con Jenny. El balón que queda ahí.
3. Otra vez la va a poner en circulación. Pelota que retrasa. Rompimiento hacia el frente. Allá buscaban a Jenny. La vuelve a tener Frenkier. Toquiendo por derecha. Así van a la jugada. Viene Sintro. Que logra tener ya el conjunto de Leonas. El balón es para Leonas con Jenny. Que la pone en marcha rápidamente. Así lo hace. Taconazo por parte de la 9. Recupera Frenkier por derecha. Otra vez la 9. Ahí está apoyándose atrás. Elevando el esférico hacia el frente. La busca ahí. Atrás la cubre ya la portera. Y sale con la número 13 que pone la pelota sin corto de posición de nueva cuenta. Inquirente la marca. Pelota abierta por derecha. Ya viene. A tratar de sacar el tiro centro. No viene. Logra detener ahí Leonas. Esos defensores han sido pieza fundamental en el resultado que está hasta el momento. Allá va Jenny. Allá va Jenny. Conduce la pelota Jenny. Sensacional. La logran detener. Y ahora responden al contragolpe en la escuadra de Frenkier. La logran detener ahí en el círculo central. Leonas. Con una pelota en los pies viene el tiro centro. El balón que se escapa. Estamos en los tiempos, en los minutos finales. Viene el disparo. Ya no tardamos mucho para que concluya este partido. Leonas se puede llevar una victoria importantísima. Y Frenkier, en la segunda mitad, se mostró diferente al primer tiempo. Seguramente sabrán qué trabajar, porque un partido, que el partido de hoy que hicieron fue realmente bueno decirlo, pero en la segunda parte, la primera mitad fue totalmente volcado a favor del conjunto de Leonas. Ahí está sancionando la presión el árbitro y rápido la mueve por derecha, apoyándose en la parte baja. Zapatazo que pone largo. Corte defensivo otra vez, llegando hasta la portera. La pone nuevamente en el suelo. Irrumpe hacia el frente. El balón que queda ahí con el pecho le va a pegar. No, se hace de la pelota, no, intentando buscar así a su compañera. Se apoya con su portera y sale con la pelota filtrada hacia el frente. Frenkier, el último que queda de este encuentro. Así estamos, señoras y señores, disfrutando de la Superliga Femenil de Fútbol 7 desde el Estadio Soccer 7. El balón que volvió a salir de la cancha la tiene Frenkier. Frenkier, bien la recuperación por parte de Leonas, que sale con Jenny. Atrás se apoya. Allá va Leonas. Por izquierda y va dando la jugada. Va a venir el centro. El balón que rebota. Se va a acabar ya el partido. Viene Jenny. Jenny, 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 Jenny. Salió ahí de campana el disparo. En el contrarremate intentó su compañera. La tiene Frenkier. Despeje largo. Ahí está Leonas nuevamente. El balón que tiene ya Jenny. Manejando la pelota y metiendo así el pase. Otra vez. El balón abierto. Se acerca así a la victoria más. El conjunto de Leonas. Viene el disparo de Jenny que se estrella. Otra vez la vuelve a tener conjunto de Frenkier, que le mete velocidad. Ya en los últimos minutos disminuyó la fortaleza física. Se acaba el partido, señoras y señores. Victoria de Leona sobre Frenkier. Estamos aquí con mi amiga Judith del equipo Leona. ¿Qué nos deja esta victoria? Aunque sabemos que al final se nos complicó un poco, ¿no? Sí, pues creo que el equipo cayó en perder la cabeza, cosa que no tendría por qué haber sido. Se ganó, pero sin embargo hay actitudes que no deberían de ser
y es cuestión de platicarlo con el directivo y con todos. ¿Qué nos cuentas de estas expulsiones que hicieron a tus jugadoras? No sé. Pues está bien, o sea, siempre el fútbol es un juego limpio y no pueden hacer ese tipo de cosas, mucho menos llegar a golpes. Se supone que deporte es disciplina y no son golpes. Está bien el castigo. Pero aparte felicitarlas, ¿no? Porque de ahí viene también, se les viene el partido, pero pues ustedes nunca se desesperaron. No, pues es algo que tenemos en donde, a pesar de lo que pase en el partido, tenemos que salir adelante, sacar el partido, sacar carácter, actitud, ser positivas, y es algo que lo caracteriza a este equipo. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria. Ok, muchas gracias, Judith. Gracias.